Righty, there we go. Okay, very good. So, see, we're gonna wait for a couple of minutes. Estamos. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Julio. How are you? I'm good, teacher. As I told you, I'm You're busy. meeting right now. I know, yes. Yeah. Thank you, Julio. I understand, so no problem. Thank you. You're welcome. Yep, that's fine. So in this case, we're gonna wait for the rest of the class. I know that Julio is kind of busy right now, so that's totally fine. I understand that. Well, we have Francisco. I don't know if Francisco is busy too. I don't know. Bueno, vamos a esperar un par de segundos para que se una el resto de la Hi, clase. teacher. Good evening. Yeah, good evening, Francisco. How are you? Nice to see Fine, you. thanks. Nice to see you, teacher. How are you? I'm doing fine. I'm doing fine. Just a little bit tired. And today it's been really hot again. So that's the only thing. But nothing that a shower cannot fix. Yeah, I just want to take a shower again. As soon as It's we can. awful, the weather right Yeah, now. it is awful. Yeah, totally. So, well, thank you, Francisco. Thank you for coming. You're welcome, teacher. Thank you. You too. Así que bueno, creo que nomás termine la clase, pues tal vez vaya a darme un baño, porque la verdad que está muy caliente, guys. Acá ya paso todo el día tomando Igual. agua. También, ok, está bien, Francisco. Para dormir tranquilo. Yeah, right, I mean, it is really awful when you go to bed and you are like all sweaty and really hot. That doesn't feel good. So I think that it's better just to take a shower and then you go to bed. And you sleep like a baby. Dicho. Bueno, vamos a ver, ya están por acá más. Vamos a esperar un poquitico más a que se unan los demás. Vemos a Carla, Melissa. Welcome. Thank you for coming. Thank you, thank you. Happy to see you again, Carla. Hello, good evening, teacher. Good evening, Carla. How are you doing? Nice to see you again. Me too. I'm fine. You're doing fine. Thanks. Okay. Awesome. Really happy to hear that. Bueno, tenemos también acá a Sofía. Buenas noches, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? I'm good. Awesome. Thank you. Happy to hear that. Tenemos también a Jorge. Good evening, Jorge. How are you? Good evening, teacher. I am fine. This day, better. Oh, really? Okay, I'm really happy to hear that. That's awesome. So you had a better day today. Awesome. Thank you, Jorge. Qué bueno, me alegro de verdad. Me alegro de escuchar que están bien, guys. Los veo más animados, creo que porque ya estamos a la mitad de la semana, ¿verdad? Ya como que ya agarramos más, quizás un poco de ánimos. Ya casi también, bueno, ya casi llegamos al viernes, así que ya vamos a descansar. Eso es bueno, ¿verdad? Y por cierto, solamente nos queda esta clase y la clase de mañana. So that's awesome, guys. That's really great news. Really excited, guys. I'm really excited that we almost finished, that you guys almost completed this module, and then you will have some vacation, right? Your guys are gonna have like vacation for maybe, I don't know if it's going to be maybe 1 week or 2 weeks, I don't know. But I know that next week, I mean, it's going to be like vacation, at least from classes, right? So that's awesome. I'm really happy about that. Really happy, guys. I hope you guys are happy too. Bueno, guys, ya estamos la mayoría, creo que estamos 10 por ahora. Como les mencionaba, ¿verdad? Ya solamente nos queda esta clase y la de mañana.
Como siempre les digo, gracias por su esfuerzo, gracias por estar siempre por las clases. Sé que ya terminamos la parte de la plataforma, ¿verdad? Creo que ya todo lo terminamos. Así que muy bien, solamente falta asistir a la clase de mañana y todo se acaba. Ya luego de eso, pues, vacaciones. No estoy seguro, la verdad, cuándo van a empezar las siguientes clases. De cualquier forma, si ustedes están interesados en inscribirse otra vez, por lo general se comunican con ustedes para preguntarles si están dispuestos a continuar. Y en ese momento también les van a decir cuándo sería tentativamente el inicio de las clases. Así que, pues ahí vamos a estar pendientes, ¿verdad? En caso de que ustedes quieran, pues solamente estamos al pendiente de, por WhatsApp o correo electrónico. Por ahí les van a hacer saber. Así que bueno, vamos a ver. El día de ayer, guys, nosotros estábamos hablando acerca de, bueno, déjenme revisar por acá. Estábamos viendo el día de ayer. Déjenme, give me a second, guys. So now, back. Yeah, okay, I just remember. So yesterday we learned about if clauses. Basically, we learned like the grammar and how to talk about like unreal situations with some modal verbs like might, could, would, all those things, right? So we had the example that said something like, if I found $750,000, I could buy a lot of things. Okay. And then we use these modal verbs, we can describe an unreal situation, right? Like something that could happen, it's something happens before, right? So that's what we learned yesterday. Vamos a ver, aprendimos acerca de el uso de más verbos modales con las cláusulas con la palabra if, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, si yo me encontrara 700 mil dólares, yo podría comprarme muchas cosas. Podría comprarme una casa, podría comprarme. Y ustedes dieron buenos ejemplos acerca de eso. Y también vimos, por ejemplo, might. Dijimos que might era como para posibilidades, ¿verdad? Era como que teníamos, I might donate it to charity, for example, or I might. Teníamos varias como posibilidades, ¿verdad? Teníamos, I might go to the police. No, in case that you found a lot of money, I might go to the police. Entonces estaba la posibilidad, ¿verdad? Eso era el propósito de la palabra might. Y luego would es como para decir que yo haría algo, ¿verdad? O si lo decimos en negativo, ya sería que no haríamos algo. So I wouldn't return it so fast. If I found 7,050, $750,000. De acuerdo, eso fue lo que estuvimos hablando ayer y también quiero ver qué otra parte más. Aparte de eso, bueno, dijimos de la gramática. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos acerca de la posición de la coma, verdad? En algunos casos ponemos la coma, en otros casos no. ¿Cuándo le íbamos a poner la coma y cuándo no? Vamos a ver. We use a comma when we start with the clause if. That is correct. Very good. Thank you so much, Carla. That is perfect. So, just like Carla said, when we have the if clause at the beginning, then we use the comma. But then, if the if clause goes at the end, we don't add the comma, right? So, for example, if we say, if I found $750,000, comma, I could buy a lot of things. Okay, we have the comma there. But on the other hand, if we say something like, I would buy a lot of things if I found $750,000. So there is no comma in there because the if clause goes at the end, right? So that's like some of the grammar that we learned yesterday, right? Vamos a ver. Entonces, por ahora, guys, vamos a continuar con los temas. Ya casi terminamos. Solamente es ahora y mañana, ¿verdad? Así que ya estamos terminando, guys. Bueno, ¿qué es lo que nos corresponde ahora? Vamos a ver, se lo puede compartir por acá. Creo que vamos a hacer un juego, quizás. Vamos a jugar un poco de. Quizás un Kahoot por ahí. Para que podamos salir de un poco de la rutina, ¿verdad?
Creo que voy a pasar. Para empezar, vamos a hacer eso. Vamos a salir un poco de lo de siempre, ¿verdad? So I'm gonna send you guys a link so you can access. So please bear with me. Vaya, se los voy a enviar por WhatsApp. Espero que de la mayoría podamos unirnos. Como siempre, ¿verdad? Es bien, bien sencillo. Solamente tienen que poner su nombre. Le dan clic, pueden acceder desde el teléfono o la computadora. Le dan clic al enlace. So basically, guys, you only have to click on it and then it's going to open this new page, like this website. And then you only have to type in your name, right? That's the only thing that you need to do. Just like that. So I just sent you the link. I sent it to you right now. You can click on it and then you can type in your name. Este de inglés es un poquito variado, ¿verdad? Tiene como acerca de verbos, varios tiempos del verbo para que ustedes pongan a prueba sus conocimientos, ¿verdad? Y es para que también podamos tener una actividad diferente. Así que allí pueden darle clic, se los acabo de mandar. Ahí está Jorge. We have got Sofía and Ana. There we go. And with Brenda over there. We have Luis. Okay, very good. Tenemos bastantes ya. We have six participants at this time. Seven. We have Carla Hernández. We're missing Carla Delgado. I think that she's working on it, so. Ahí tenemos a Melissa. No sé si todos se vayan a poder unir porque sé que algunos a veces están trabajando. Así que, pero la mayoría. Vamos a intentar entrar y vamos a ver quién gana ahora. Vamos a ver. Tenemos a Jorge, Melissa, Carla. Ahora tenemos a Carla Hernández y a Carla. Tenemos a ambas. Luis, Brenda, Ana, Sofía y Jorge. Vamos a ver qué pasa con Francisco, por ejemplo. Okay, so what is going on, Francisco? You having issues with the system? All right, there we go. We have Frank. Very good. Vamos a ver, Romeo. What about Romeo? He's muted right now, so I don't know. Ahí está, Romeo. He's very good. I was missing Romeo. Bueno, no sé si falta alguien más, alguien que tenga problemas o algo. Si no, pues creo que ya podríamos empezar, ¿verdad? Creo que Julio no está, pero Julio está ocupado, creo yo. Oh, se salió alguien. Ahí está, vamos a ver. Vamos a empezar entonces ahora. Este es bien sorpresa, guys, porque no es realmente como relacionado al tema que estamos viendo, solamente es para que podamos divertirnos un rato, ¿ok? So there we go, guys. Gonna start in 3, 2, 1. So there we go. Right, so let's see. There we go. Right, so we have the teacher, and then there is a blank, and then Ronnie. So we need to choose the right option, guys. What would be like the most accurate option here? We need to use the verb that best describes this sentence. We have reacted, we have trusted, blamed, eat it, that this doesn't even exist, right? There we go. There we go, very good. So we have the right option, which is trusted or blame. We have two options here, okay? Blame or trust. Those are good. Okay, very good. No podemos decir react, por ejemplo, porque el profesor reaccionó a Ronnie. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Es mejor como que confió o que culpó, ¿verdad? Esto es confiar y esto es culpar. Okay, vamos con el siguiente, guys. Okay, there we go. We have Romeo, Carla, and Luis on top. Top three. Okay, there we go. We have, again, we need to choose the right option, guys. We have do you, this is a question, and then it says something, the school rules. So what would be the best option here?
Okay, very good. So we have two options, like accept and obey, ¿verdad? ¿Obedeces las reglas escolares o aceptas las reglas escolares? Imitar no va, ¿verdad? Es como que no va. Y amar tampoco, así que ahí está. Vamos a ver, vamos con el siguiente. Que Romeo sigue arriba, Carla y Luis también. Vamos. Sarah, so Sarah is going. Sarah is falling in love. Sarah is break up my brother. Sarah is taking after my brother. Or Sarah is going out with my brother. What is the right option, guys? Muy bien. Muy bien. Entonces, la mejor sería quizás going out with my brother, ¿verdad? Sarah está saliendo, como tienen citas, por así decirlo. Son pareja con mi hermano. Okay, very good. There we go. Vamos con el siguiente. Okay, so we have they didn't space, they didn't blank Kathy. So what is the right option, guys? Okay, so, ¿qué pasó? Vamos a ver. ¿Alguien que quiera decir algo? Por ahí escuché que alguien tal vez quería decir algo. So, vale. Bueno, entonces en este caso también, ¿verdad? Hay como dos opciones que pueden ser las correctas. Tenemos they didn't exclude or they didn't blame Kathy. Porque no podemos decir they didn't agree Kathy. Doesn't make sense, right? They didn't make up Kathy. No, right? So exclude and blame are like the most accurate options here. So let's continue, guys. Vamos aquí, vamos a ver, perdón. I'm sorry, but I... Esto en parte lo estuvimos viendo, ¿verdad? En parte como que lo vimos. Acerca del pasado un poco. Y un poco acerca del presente también. Bueno, en este caso es el presente. Ahí está, muy bien, guys. Muy bien, veo que estamos dando solo respuestas correctas. Excelente. Entonces, I'm sorry, but I disagree. Creo que sería el mejor, ¿verdad? Estoy en desacuerdo. Si ustedes no están de acuerdo con alguien, lo pueden decir así. ¿Ok? So, I'm sorry, but I disagree. I disagree. I don't think that that's the right answer. I don't think that that's it. Bueno, vamos entonces. Tenemos acá una pregunta. Tenemos que elegir acá el verbo auxiliar que va al inicio. ¿Cuál sería? There we go. Okay. Okay, ahí está. Bueno, en este caso, la respuesta correcta era will. Okay. ¿Por qué, guys? ¿Por qué era will? Veo que la mayoría dijimos does. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir la oración? Veamos. Sam convertirse en un dentista como su madre. Entonces, si lo decimos en presente, como que no da mucho, ¿verdad? Como que, ajá, o sea, ¿Sam se convierte en un dentista como su mamá? No, ¿verdad? Entonces, ¿will Sam become a dentist like his mother? ¿Se convertirá Sam en un dentista como su madre? Tiene más sentido, ¿verdad? Así que no se preocupen, está bien. Veo que tuvimos dos respuestas acá correctas, pero ahí nos equivocamos, pero no hay problema, ¿ok? Solamente recordémoslo para la próxima. Veamos el verbo, que en este caso se trata acerca de convertirse, ¿ok? Más que todo es como el de futuro, tiene esa connotación. Ahí está, entonces Melissa subió al primer lugar, ¿ok? Y Brenda está en segundo. Casi solo mujeres veo acá, solo Romeo está aquí. Así que, girl power, very good. Tenemos entonces Helen and Bill.
Veamos lo que dice acá. They have nothing in common. That is really important, this part. Ahí está, ok. La mayoría dijimos la respuesta correcta, ok. Helen and Bill won't stay in touch. They have nothing in common. Ok, no vamos a decir haven. ¿Por qué no vamos a decir haven? Porque el verbo acá no está en el pasado, ¿verdad? Está en el presente. Luego, will no estaría como la opción más correcta, por así decirlo, porque acá es algo negativo, ¿verdad? Dice, they have nothing in common. ¿Ok? No tienen nada en común. Entonces, Helen y Bill no van a estar en contacto. Porque no tienen nada en común. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver eso siempre. Alright, guys, let's continue. Vale, entonces seguimos igual, prácticamente. Solo Carla que subió un poco. Alright, so let's go, guys, let's go. So then he says, join us. You, blank, have fun. So, let's see. What is the correct answer, guys? Okay, very good. There you go. Good job, guys. Good job. Very good. Bueno, en este caso, la mayoría contestamos bien, ¿verdad? Dice, únetenos. O únete a nosotros, te divertirás, ¿ok? O vas a divertir. Decimos will, no want, porque si estamos invitando a alguien, por lo general es porque es algo bueno. Al menos eso es como lo que se pudiera esperar. Es para algo bueno. Y no es en presente, ¿ok? Sino que es como una, como, por así decirlo, como una predicción, ¿verdad? You will have fun. Not you does have fun or you doesn't have fun. That doesn't make sense. So you will have fun. We're trying to predict something, guys. Ok, vamos ahí entonces. Vamos con el siguiente. Vamos por el 9. Then we have he blank apologize. He always thinks he's right. So what is the right answer, guys? Bueno, aquí tuvimos opiniones divididas, ¿verdad? Veo que unos dijeron will, otros dijeron have got, y otros dijeron isn't. Pero veo que nadie dijo want. ¿Qué pasó aquí? No sé si alguien me puede explicar qué pasó. Creo que nadie la contestó bien. ¿Qué dice acá en esta parte? Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué es lo que dice acá? Él siempre piensa que tiene la razón. Correcto. Él siempre piensa que tiene la razón. Entonces, ¿qué pasa con las personas que siempre piensan que tienen la razón? Vamos a ver. ¿Ellos se disculpan o no se disculpan? Digamos, si hay personas que son, o sea, que piensan que siempre tienen la razón y son muy orgullosas, ¿creen ustedes que una persona así se va a disculpar o no se va a disculpar? Lo más probable es que no, No. ¿verdad? Lo más No. probable es que no. Very good. Thank you, Romeo. So in that case, we will say something like he won't apologize. Okay. That's what I think. You know, I'm not sure 100%, but I can predict that that is going to happen because probably that person is not going to admit that he is wrong about something, right? So that's the reason why. Por eso no decimos will. He will apologize. I mean, no, right? Or have got. That's not, that doesn't make sense. Okay. Bueno, no hay problema, guys. Creo que este lo podemos como omitir, por así decirlo. Entonces vamos con el siguiente. No se movió porque todos tuvimos el mismo resultado. Así que vamos con la próxima. Vale, aquí pensemos otra vez. ¿De qué estamos hablando aquí? 2025. That's something that has not happened yet.
So what is the most accurate option in this case? Ahí está, ahora sí, ¿verdad? Estamos hablando acerca del futuro en el 2025, algo que todavía no ha pasado. Entonces, lo que mejor se adapta sería will. ¿Por qué? Porque sería where will you live in 2025? ¿Ok? Where are you living? Well, en este caso sería como where are living you live in 2025? So that's not the right answer, right? Ok, so let's continue, guys. Melissa, Carla, Ana, Frank y Romeo. Ya subió Frank por ahí, ahí lo veo. Very good. Vamos a ver, dice he space complain about the broken window because I have promised to pay for it. ¿Cuál sería acá la respuesta correcta? Dice, él queja acerca de la ventana rota porque yo he prometido que pagaré por ella. Okay. Okay. Very good. Very good. No problem, guys. Bueno, tuvimos otra vez como dividido, ¿verdad? Pero bastantes contestaron bien. Entonces, he won't complain. ¿Por qué? Porque yo le prometí que le voy a pagar. Entonces, no se va a quejar porque yo le prometí. No sería has got. He has got complained. No, guys. That doesn't make sense, okay? You need to look at the, like, the sentence and just think about it really quick, right? So he has got complained. No, right? That doesn't sound right. So let's go. Vamos con el siguiente. Vamos aquí. Right? So it says, we blank at the church next month. Es algo que está planeado, guys. Ok, un evento que se planea. Entonces, ¿qué se tiene? Ahí está, ¿verdad? Very good. Very good. Ok. No sé quién dijo break up, pero break up en una iglesia pudiera pasar, ¿verdad? Pudiera pasar, pero en una iglesia lo más común es que la gente se case. No que se separen. No que rompan la relación. Así que no hay problema, pero sí, sería lo mejor. Are going to get married. Okay, we are going to get married at the church next month. Okay. Okay, vamos. Melissa sigue en primer lugar. Carla, Romeo ha subido y Ana. Vamos a hacer un par más, guys. So the factory blank on any workers this year. Vaya. Okay, ¿cuál es la respuesta correcta? There we go. Está un poquito más difícil esta, ¿verdad? Esta estaba más difícil. Entonces acá lo que nos dice la oración es que la fábrica no va a recortar trabajadores o recorte de personal, ¿verdad? Isn't going to cut back on any workers this year. Recuerden, guys, que por lo general cuando tenemos any, nosotros utilizamos una negación, ¿verdad? Por ejemplo, como acá, ¿verdad? Isn't going to cut back on any workers this year. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es negativo, ¿verdad? Negativo o preguntas, por lo general, utilizamos any. Si fuera positivo, utilizaríamos some. Like, for example, is going to blame some workers this year. ¿Ok? Porque es positivo, pero cuando es negativo, utilizamos any por lo general. Ok, vamos con el siguiente. Ahí se dice Andy blank the train at 10:30. Ok, ahí está. Muy bien. ¿Qué pasó ahí? La mayoría dijo, it's going to leave the train. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron it's going to leave?
Estamos hablando de Andy, ¿verdad? Andy is going to leave the train at 10:30. No, right? He's going to catch the train. Vamos a ver. Jorge, ¿pudiera decirme, por favor, cómo es la respuesta correcta? Vamos a hacer así. For me, teacher, the correct answer is going to leave for me. And why do you think that that is the right answer, Jorge? I read in book and this sentence. Oh, I see. So you read it on a book, that Yes. sentence, okay? Yes. But in this case, we are talking about Andy. I mean, if you were talking about the train, like for example, the train is going to leave at 10:30, then that would be something different, right? But we are talking about Andy. So Andy is going to leave the train. Do you think that that would be the best option? Vaya, vamos a ver, Jorge. Pensémoslo en español, vaya. Si dice Andy va a dejar el tren a las 10:30. Y si tenemos, por ejemplo, Andy va a, digamos, a tomar el tren a las 10:30, ¿cuál de los dos suena mejor? Sería Andy va a tomar el tren, ¿verdad? Como, are you going to catch the bus? Or... Siento que tiene más sentido, ¿verdad? No sé si me doy a explicar. Lo que quiero es como que podamos entender por qué. No solamente que esa es la respuesta correcta, sino que por qué. ¿Le queda un poco más claro, Jorge, o todavía es... I don't know, teacher. Vaya, porque Teacher. sí, dígame. Can I say my opinion? Sure, go ahead. Go ahead. Okay, I ay, se me olvidó cómo se dice, escogí. Se me olvidó. So you Ah, chose. yeah. I chose the first answer because in my case, is more common, say Andy is going to catch the train at 10:30 because it's a specific Time. time. And en cambio, how do you say en cambio? And on the other hand, por And, ejemplo, okay, on the other side, este, on the other hand. if I get, I got the train, I don't know what time I will Live. leave the train, specific on a specific time. Very good. Muy bueno, muy bueno. Muy gracias, muchas gracias por la explicación, Romeo. Bueno, entonces también digamos de que va también en parte de como expresiones, ¿verdad? Para cada cosa. Cuando ustedes van en un tren y después ustedes se bajan del tren, por ejemplo, ¿ok? Se bajan del tren. Se suben al tren. Esas serían las expresiones que utilizamos en el inglés. Entrar al tren, salir del tren, bajarse y subirse. ¿Okay? Entonces, leave es no como, no es tanto, ¿verdad? Dejar el tren no es tanto una expresión que utilizaríamos en inglés. Sino que, por ejemplo, diríamos, so Andy is going to get off the train, por ejemplo, get off the train, or get out of the train at 10:30, but not going to leave, porque leave es como no es una expresión tan común, por así decirlo. Entonces espero que nos quede un poco más claro. Casi siempre, guys, que hablemos de ir en un transporte, por ejemplo, si van ustedes en un carro, una, en este caso en el tren, como les digo, ¿verdad? Ustedes se suben, se lo voy a notar acá. So we get on and we get off, ¿verdad? Nos subimos y nos bajamos. Eso sería eso. Y también decimos we get in o we get out. Esas serían como las expresiones más comunes, ¿verdad? Yo me subo en el tren, yo me bajo del tren, yo me
Yo entro al tren, yo salgo del tren. Serían como las expresiones más comunes. Ya luego, leave es más que todo para cuando ustedes dicen dejar un lugar. Por ejemplo, so, I'm going to leave my house at 10:30. Okay? I'm going to leave my house. Okay, I'm talking about my house. I'm not talking about a transportation. I'm talking about a place. So that's like the difference, right? Bueno, espero que nos ayude un poco lo que acabo de decir. Como para el futuro, ¿verdad? El propósito, guys, de que yo les explique esto es para que, bueno, podamos utilizarlo, ¿verdad? Y que lo digamos de la forma correcta. Vale, entonces, no sé si ya lo tenemos. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues continuamos. Vale, entonces, si no hay preguntas, Continuamos, vamos. teacher. Vamos a continuar. Thank you, Romeo. Vamos a continuar acá. There we go. So we have Melissa, we have Romeo, Carla, Jorge, and Ana. Okay, Jorge, very good. You're doing a great job. You are in the fourth place. Awesome. Okay, vamos con el siguiente, guys. Vamos a ver. So when blank your grandparents. Vale, creo que como ustedes vimos acerca de esto, ¿verdad? Que era como de eventos que nosotros hemos planeado, cosas de las que estamos seguros, y así, ¿verdad? Ahí está, muy bien, guys. Very good job. So, when are you going to visit your grandparents? ¿Verdad? Porque el azul no sería, ¿verdad? When are you going to have a fight? Esperemos que no es muy normal, ¿verdad? Tener una pelea con nuestros abuelos. O, por ejemplo, when are you going to share feelings? Bueno, well, eso pudiera estar bien, pero lo mejor sería cuando vas a visitar a tus abuelos, ¿verdad? Ahí vamos. Entonces, con el siguiente. So, I blank with my friends tonight. Creo que pudiera haber más de una respuesta buena. Pero bueno, acá está. La mejor respuesta es la de color amarillo. Muy bien. Casi todos la respondimos bien. Muy bien, guys. I am going to go out with my friends tonight. Voy a salir con mis amigos, ¿verdad? De paseo. Aquí tenemos que darle el orden. Es una pregunta, fijémonos bien. There we go. So, is Uncle Paul coming over tonight? Okay. Recordemos cómo es el orden, ¿verdad? Tenemos primero el verbo, en este caso el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo. Entonces, is Uncle Paul coming over tonight? Ahí está. Okay, entonces, verbo, sujeto y perdón, el verbo, digamos, por así decirlo, auxiliar, en este caso es el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento, ¿verdad? Ese es el orden. So, is, verbo to be, Uncle Paul, el sujeto, coming, es el verbo principal y el complemento, coming over tonight. Okay, very good. Let's go. Otra vez, esta no es una pregunta, creo yo, o sí, bueno, sí es una pregunta. Ahí está, bueno, guys, buen trabajo, perfecto. So, esta vez lo hicimos bien, ¿verdad? Tenemos el verbo to be. Are Jan and Bob, que es el sujeto, moving, el verbo principal, to a new house soon. Very good, awesome, guys, you did a great job. Esta vez lo hicimos bien, vamos con el siguiente.
Right, so here we go, guys. We have, this is not a question. This is just a sentence. We have skip Jack classes this afternoon. Skip es de saltarse, ¿verdad? Saltarse las clases. Ahí está, muy bien. Jack va a saltarse las clases esta tarde. No va a ir. Bueno, guys, vamos a hacer un par más, creo yo. Melissa está on fire, ahí tiene hasta una llama. Ahí tenemos, not leave the plane at midnight. Vaya, si se fijan acá, tenemos el. Estamos hablando de el avión, ¿verdad? Entonces el avión se va a ir, se va a marchar, ¿verdad? Entonces dice, the plane is not leaving at midnight. Okay, very good. In this case, we're talking about the plane. So that's the reason why this is the right answer. Okay. Acá teníamos, ¿verdad? Negativo, el avión a la medianoche. Very good. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí, quizás, guys, porque es un poco largo, todavía nos faltan como 10. A menos que ustedes quieran continuar. No sé si quieren continuar o vamos a ver. La verdad está interesante, porque nos hace Let's recordar. Continue, teacher. Let's continue, okay, that's very good. Let's Yeah. Do it. I'm okay with that. All right, guys, let's continue. So we have 10 more. Let's do it. Very good. Aquí tenemos una pregunta. Dice, do you what tomorrow morning? Ok, es lo mismo que la vez pasada, solo que recuerden cuando teníamos las WH questions, la WH word va al principio. Ahí está. Bueno, la mayoría lo tuvimos bueno. La mayoría lo tuvimos bueno. Muy bien. Acá es lo que les estaba diciendo. Lástima que el tiempo es muy, muy corto, ¿verdad? Acá, si digamos, estaría bien si nosotros no tuviéramos esta palabra. Está acá, what, ¿verdad? Entonces, what are you doing tomorrow morning, ¿verdad? Ok, very good. Let's continue, guys. Vamos a ver, vamos por el 22 ya. You will hurt his feelings. Aquí tenemos una cláusula if, ¿verdad? Solo que en este caso es en el futuro. Ahí está. Ok. Esta parte creo que no la hemos visto muy bien todavía, pero es similar a lo que hemos estado viendo. Acerca de la cláusula con if, ¿verdad? Entonces tenemos acá, you will hurt his feelings if, ¿verdad? Ahí viene la parte de if. If you don't include him, ¿ok? Si no lo incluyes, ¿ok? En este caso, no tenemos el pasado, sino que tenemos el presente y el futuro, ¿ok? Por esa razón, no es la correcta, la de color amarillo, porque ambos estarían con el mismo tiempo verbal, ¿verdad? Sería, you will hurt his feelings if you will get angry. No, ¿verdad? No, no es así. Entonces, you will hurt his feelings if you don't include him. Okay, le vas a lastimar los sentimientos si no lo incluyes. Okay. Okay, so vamos con el siguiente, guys. Aquí vamos. So if you hurry. Vaya, otra vez es de la cláusula if, pero esta vez al revés. Ahí está, tenemos el presente y tenemos en este caso el futuro, ¿verdad? Esa es otra combinación de las cláusulas if, ¿ok? Tenemos el presente y futuro, por otro lado. Entonces dice, si te apresuras, no estaremos tarde para el concierto, ¿verdad? No vamos a estar tarde en el futuro. Si yo hago algo ahorita, entonces va a pasar algo en el futuro. O no va a pasar. ¿Ok?
Very good, very good. Porque aquí tenemos, si se fijan, no sería el de color rojo porque ya teníamos la parte de if al principio, ¿verdad? Entonces, if you hurry, if you tell the truth, ¿verdad? No, no va ahí. Sería, tienen que ir como las dos partes, ¿verdad? La cláusula if y la cláusula en este caso en el futuro. ¿Ok? All right. So, any question, guys, about this? Any questions? No. Okay. No, no questions, right? Okay, let's go. Vamos con la siguiente. Ahí está. Melissa todavía se mantiene arriba y Carla lleva tres respuestas seguidas, consecutivas. Estaba three in a row. Very good. Let's go. Vaya, otra vez, tenemos futuro y también tenemos la cláusula if, ¿verdad? Eso le voy a decir nada más. Ahí está. Okay, muy bien. Creo que lo entendimos mejor, ¿verdad? Entonces tenemos acá, yo no estaré enojado contigo si dices la verdad. Okay, tenemos el futuro y tenemos el presente en la cláusula if. Okay. Otra forma sería, if you tell the truth, I won't be angry with you. Okay. Si me dices la verdad, no me enojaré contigo. Okay. Así que muy bien, guys. Estamos aprendiendo algo nuevo, de hecho. Esto no era parte de lo que era el tema, pero es similar, es un tema relacionado con lo que hemos visto. Así que muy bien, vamos con el siguiente. There we go. So we have Melissa still on top, number one, and then we have Carla, number two, and Romeo is on the third place. Let's go, guys. 25. Vale, entonces acá, si se fijan, siempre tenemos que analizar, ¿verdad? Acá dice, no tenemos nada en común, algo negativo, ¿verdad? Entonces, si dice eso, la otra oración va a tener como una connotación negativa también, ¿verdad? Por eso no es fun, porque acá es negativo. Entonces, fun es el opuesto, ¿verdad? De algo negativo, ¿ok? Fun es diversión, divertido. Entonces, easy también es fácil. No es, es también como el opuesto, por así decirlo. Entonces, la mejor respuesta es difficult, right? It was difficult to speak with Tom. We have nothing in common. Okay, very good. Vamos con el siguiente, guys. Dice, I want to get to know my. Okay. A quienes normalmente nosotros no conocemos que queremos conocer. Algunas veces, pero no todo el tiempo. Bueno, bueno, acá estoy de acuerdo con ustedes, guys. No sé qué pasó, pero creo que serían neighbors, ¿verdad? I want to get to know my neighbors, ¿verdad? Mis amigos probablemente ya los conozco, así que. Vamos a descartar este. No sé por qué está así, pero creo que la respuesta correcta sería neighbors. Okay. So very good. Let's continue, guys. Let's just forget about this. Vamos a olvidarnos de ese. Vamos a darle al siguiente. Ya casi terminamos. Solo nos faltan tres nada más. I think you are. I don't agree with you. Okay. No estoy de acuerdo contigo. Entonces yo creo que. Very good. There we go. So I think you're wrong. Okay, I think you're wrong. Si piensan de que alguien está equivocado, le pueden decir eso, ¿verdad? I think you're wrong. Okay, just keep it in mind, guys. I think you're wrong. I don't agree with you, okay? I don't agree with you. I think you're wrong. Ahí está, muy bien. Sofía ya lleva
cinco respuestas consecutivas buenas. Muy bien, Sofía. All right, so let's go, guys. Let's go to the next one. They broke up because romper, ¿verdad? Eso es romper. Pero en pasado. Romper una relación. Ahí está, ¿verdad? Tuvieron una pelea, todos lo respondimos bien. They had a fight, ¿verdad? Very good, guys. We are almost done, guys. Just two more. So I don't rely on him. ¿Qué significa rely? Rely es que no confiamos en alguien, ¿verdad? Ahí está. Okay, muy bien. Muy bien. He's not honest, ¿verdad? No es honesto. Ok, muy bien, guys. Excelente. Todos lo respondimos bien. Falta solamente una más. Creo que las mujeres se van a llevar los primeros lugares. Muy bien. Okay, there we go. We have I know I can trust her. She's very. Sé que puedo confiar en ella. I know I can trust her. Okay, there we go. Muy bien, entonces en este caso puedo confiar en ella porque es responsable, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos que pedirle algo a alguien que nos haga un favor, por ejemplo, un trabajo, nosotros decimos, yo puedo confiar en esa persona porque es responsable, ¿verdad? Como un ejemplo. Cheerful es como muy contento, ¿verdad? Cheerful. That's the meaning. So that's not like the most accurate option in this case. So. Responsible is the best option here, guys. Bueno, entonces ya terminamos, guys. Vamos a ver cómo quedamos. Este es un test de gramática. Vamos a ver qué tal fue. Right, so we have Melissa, number one. Then we have Carla, number two. And we have Sofía, I think, number three. Very good job, girls. You are amazing. You did a great job, Melissa, Carla, and Sofia. And all the rest of you guys. You did a great job too. So you are doing awesome. Thank you. Bueno, excelente trabajo de todos. Acá, pues también el resultado depende como de qué tan rápido se contesta y esas cosas, ¿verdad? Así que puede que otros también hayan contestado la misma cantidad de respuestas correctas, pero también la rapidez con la que se hace, eso influye como en los puntos, ¿verdad? Así que buen trabajo de todos, muy bien. Y creo que nos ha servido para hacer algo diferente y también para que puedan ustedes recordar algunas cosas y aprender algo nuevo también, incluso. Así que muy bien, guys. Bueno, vamos a seguir entonces. A menos que tengan alguna pregunta o algún comentario. Anything that you would like to say, guys? Not really, right? Okay, no problem. So we. This is where we left it yesterday. We learned about this on real conditional sentences with if clauses. And then we have this knowledge check that I am sure that you guys already completed. So we're not going to worry about that. And then we have the new topic, which is antonyms. Okay. So I'm going to show you just a couple of things before we go. So vamos a ver. Por acá les voy a mostrar un par de cosas, guys. Esto no lo vamos a poder ver ahora porque ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces mañana lo vamos a ver rapidito. Bueno, vamos a hablar acerca de los antónimos. Tenemos los sinónimos, que si ustedes se acuerdan, eran palabras que significaban lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos so wonderful, fantastic, or beautiful, pretty, awful, and terrible, things like that, right? Those are synonyms because they basically have the same meaning. But we also have antonyms. So the antonyms are like the opposite. We have an antonym is a word that means the opposite of another word. So for example, we have hot and cold. Those are antonyms. And also we have good and bad.
So antonyms can be all types of words, like verbs, nouns, adjectives, adverbs, and even prepositions. Vale, entonces los antónimos, guys, pueden ser de todo tipo, ¿verdad? Como dice acá, verbos, nombres, adjetivos, adverbios e incluso preposiciones. Por ejemplo, si decimos arriba y abajo, son opuestos, ¿verdad? Y son preposiciones de lugar. Entonces, ahí es como donde entra en juego esta parte. Dice, knowing how to use antonyms can improve your writing and English skills, but some details need to be explained. Below, we answer the question, what are antonyms? We go into full detail and explain the different types and when to use them. Ok, los antónimos, guys, nos ayudan a nosotros a poder mejorar nuestro vocabulario. Ok, hay momentos en los que, por ejemplo, si queremos decir algo y no sabemos cómo decirlo, quizás podemos decir lo opuesto, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos decir que algo no es bueno, que algo es malo, por ejemplo, podemos decir que algo is not good, right? Good is the opposite of bad, right? So we can say that is not good, or he is not honest. He's not honest. And then we're saying that he, well, that he's a liar, for example. Okay. So do you see what I try to say? It's like the, you know, like the opposite, and it can be like more gentle sometimes. Okay. Bueno. Nos ayuda bastante los antónimos, guys, para expandir nuestro vocabulario, también para hacer como un contraste entre dos cosas. Y como les digo, pues también para, de alguna forma, no ser quizás en algunas ocasiones tan directo, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos decir que algo no, que algo es malo, podemos decir que algo no es bueno. Se oye quizás un poco más sutil, ¿verdad? So that is not good. Instead of saying that, that's really bad. Okay, that's like, it can be rude sometimes, right? So that's the one of the uses that we have for the antonyms. So we are going to discuss that tomorrow. We are going to go into more details and we are going to practice. And we are going to check like the last couple of things that we are missing from the platform, right? So those are the only things that we are going to do for tomorrow. And then we will be done with this, okay? Bueno. Entonces, guys, mañana vamos a continuar con eso porque ya casi nos acabó el tiempo. Así que vamos a continuar con este tema de los antónimos. Vamos a practicar mañana y vamos a revisar otro tema más que hace falta. Y eso sería prácticamente todo. Y pues hasta allí sería ya la última clase del módulo, ¿verdad? Así que no sé si tenemos alguna pregunta por ahora, guys. Anything that you would like to say before we go? No questions for today, no right? No questions, okay. Teacher. Right, very good. Well, guys, so I think that we are going to leave it here for today. So thank you one more time for coming, and I will see you tomorrow, guys. Good evening, guys. Good evening, teacher. Thank you, teacher. See you tomorrow. Tomorrow, guys. Bye. Bye-bye.